Hello, good evening. Oh. Good evening, Hello, teacher. good evening. How are you today? Good evening, teacher. Very good. Okay, nice to hear that. Hello, teacher. Good evening. Good evening, how are you today? Fine, and you? I'm doing pretty good. Thank you so much for asking. Okay, well, it was a very busy day, but anyways, we are here. And thank you so much for being on time. Well, the previous class we were discussing a little bit about the different ways that we have to express future. So, and I also told you that I was going to modify the presentation, and I did. I sent it to you before the like 1 hour before the class, so for us to make the review. Así que gracias por estar a tiempo. Vamos a comenzar el review que les dije el viernes pasado. Okay, let me share my screen with you. Okay, so in the previous class, we were discussing the different ways to express future. As you can see, we were using it with present continuous. We also discussed it that we can express future with be going to and also will. So this is a short summary on when can I use will to express future. It can be for predictions when we think that something will happen. For example, he will be a good doctor. Okay. This is something that I think it can happen. I believe they will win this match. So this is something that I believe. So podemos hacer predicciones con will y también con be going to. Pero como decíamos, hay una diferencia. En las predicciones con will es cuando nosotros creemos que algo pasará. En las predicciones con be going to es cuando vemos evidencia, hay una evidencia, hay algo que me indica que muy probablemente mi predicción se cumpla. Esa es la diferencia. Puedo hacerlo de ambas formas, pero la diferencia es que si no estoy muy seguro, si solo es que pienso que puede suceder, uso will. Pero si estoy casi que segura que sí, porque hay algún tipo de evidencia que me diga esto sí va a suceder, entonces uso going to, be going to. Y importante siempre recordar las estructuras, ¿verdad? Que fue lo que es el. Se, nos trabamos un poquito el viernes con el ejercicio, porque como las estructuras hay que tener bien claro. Cómo componer las oraciones, las preguntas, lo que sea que vayamos a hacer, dependiendo del tiempo que vamos a utilizar. Will también lo utilizaremos para decisiones espontáneas, como decíamos el viernes pasado. Por ejemplo, A dice, we don't have sugar, no tenemos azúcar. Entonces digo, ah, entonces compraré un poco. Then I'll buy some then. Decidí en el momento ir a comprar el azúcar. Decidí en el momento ir a abrir la puerta, ayudarle en su tarea, etcétera. Decisiones en el momento. I will. Promesas y para promesas y también para rehusarnos o rechazar algo. So it can be like the example here. I will help you, but I won't lend you any money. Okay. So estoy diciendo te ayudaré. Okay. Prometo ayudarte. Te ayudaré, pero no te prestaré dinero. But I won't lend you any money. Won't es la negación de will. Will not. En la forma negativa de will es won't o will not. Contractado, won't. Para ofrecimientos, como decimos, I will carry your bag. Llevaré tu bolso. I will carry your bag. Nos ofrecimos en el momento. So. And para
para también suggestions and requests for para suggestions is shall we eat out today. Es como una sugerencia en future, pero ahí el modal cambia en shall. It's a kind of a way. Lo vamos a ver más adelante, ese modal. Request, would you open the door, please? ¿Abrirías la puerta, por favor? Se puede hacer un request en el momento, de repente pedirle a alguien que haga algo, like spontaneous. Be going to, como decíamos, para predicciones cuando hay alguna evidencia. Por ejemplo, slow down. We're going to have an accident. La persona que va conduciendo está acelerando mucho, entonces muy probablemente nos accidentemos, ¿verdad? Una cascarita o algo y pierde el control. Ok, podemos tener un accidente. Look at the clouds. It's going to rain. Estamos viendo nubes. El cielo está súper cerrado con nubes grises. Entonces, muy probablemente llueve. Entonces, decimos, it's going to rain. Porque hay algo de evidencia que me dice, muy probablemente suceda. Then, decisions taken before now. Intentions, plans, cuando es algo que hemos decidido con anterioridad, ya lo pensamos, tenemos la intención, ya lo planeamos, be going to. También decíamos present continuous, sí, podemos usar presente continuo para futuro. Plans, arrangements have been made, para planes. I'm flying to New York tomorrow morning. Recuerden que la diferencia, aparte que la estructura, también hay que agregar una time expression al final. Porque, por ejemplo, ahorita decimos, I'm flying to New York. Pero estoy acá sentada dando la clase. Entonces, si yo solo digo, I'm flying to New York, es como que, ¿qué estás diciendo? Si yo te estoy viendo ahí, no vas para ningún lado. Se entiende como si fuera en presente y puede ser confuso. Presente continuo, algo que estoy haciendo ahorita, pero por eso es que decimos que si lo vamos a utilizar para futuro hay que agregar la time expression. Tomorrow morning sería la expresión de tiempo. ¿Cuándo estaré volando a Nueva York? Mañana en la mañana. I'm flying to New York tomorrow morning. I'm seeing the dentist at 6. Iré al doctor, al dentista, perdón, iré al dentista a las 6, ¿ok? At 6, ahí está la expresión de tiempo, a las 6. We are getting married next week, cuando nos casamos, la próxima semana. It's time expression, important, muy importante, y que estos planes son a futuro cercano, decíamos como diferencia. Y vamos a practicar las estructuras por separado. Ahorita vamos con la del presente continuo. Recuerden, la estructura del presente continuo es, si voy a hacer una afirmación, sujeto. Luego del sujeto tiene que ir una forma del verbo be. Luego el verbo principal con ing. Y object se refiere al complemento. Y luego recuerden, time expression. Subject, you. Para la persona you, la forma del verbo to be es are. El verbo principal, que sería dance, con ing, se convierte en dancing. And the complement on the stage. Para hacer una oración negativa, simplemente agregamos not antes del verbo principal. You are not dancing on the stage. Aquí está, siempre subject, form of the verb be. Then the word not, main verb plus ing with the complement. For yes, no questions. Si son preguntas, yes, no questions, vamos a empezar con el verbo be. It's am, is, or are. Is, are, and then the subject, then main verb with ing, plus complement, and the question mark.
Para practicarlo, les incluí aquí un enlace en el cual ustedes van a... voy a dejar compartir un ratito para copiarles el enlace y que lo tengan ahí handy. Me metí al sitio. Okay. Okay, there you have the link in the meeting chat. So what we are going to do is we are going to go to this website. Vamos a ir y vamos a ir completando los items. Acuérdense, este es present continuous for future. Remember the structure. You will complete the exercise and then you're going to check your answers. Okay. We're going to do it in group y los voy a hacer un poco grandes para que pues alguien pueda, sé que algunos, más de algunos va a estar en su computadora y va a poder compartirse. Y si no, pues no hay problema, pueden hacerlo cada quien, pero estando en el grupo, si nadie puede compartir, entonces háganlo individualmente, cada quien en su teléfono, solo le dan clic, llevan al enlace ya, y luego cuál vaya, yo leo la uno y yo pienso que la respuesta es esta y los compañeros dicen sí, yo creo que sí o no, ahí le falta o etcétera, para que estén haciendo retroalimentación, okay. Si no pueden compartir, that's okay, pero encontrar la manera de desarrollar el trabajo grupal y lograr el objetivo, que es una retroalimentación, la práctica. Ok. There you go.
Igual. Sí, ya. Igual en la otra. Teacher, necesitamos ayuda. ¿Y en la otra? Algo parecido. So, remember the structure. Recuerden la estructura. La primera es una pregunta. ¿Qué va en la pregunta primero? El verbo be. El verbo be. ¿Y para your cousin cuál sería? Es her. No. Am, it, o ella. Puede is, ser ella o are. Él, pero es una tercera persona singular. Entonces, tiene que ser are. Is, so. Is. Is your cousin. Ahora el verbo que está ahí con ing. Is your cousin arriving? Arriving. Estamos perdidos. No vamos fácil. Sí. Cabal. That's right. We are meeting. Y ahí van. Meeting. Okay. Entonces, en la segunda estamos mal. Creo que para está el take bien. Sería taking. Taking, ¿verdad? Well, we are taking. Taking. We are taking. Ajá. Tiene que llevar el be. We are taking. We are. We are taking. Are taking. A drive around. Así.
How's your exercise? Did you finish? Yes, miss. Mm-hmm. And what was your grade? No, nosotros no. No, you couldn't. ¿Y los que terminaron, cuál fue su nota? Yes. 10. You got 10. Excellent. And the rest? Nos salieron un par de malas, teacher. Porque teníamos dudas en algunas, la 1 y la 2. La y uno. Una que sí tenemos dudas porque no salió mala, porque aparecía not living, not live. Y nosotros la pusimos is not living. ¿Pueden compartir? Ahorita. La 1, I know. Permítame. Quiero que le tome el screenshot. Voy. Ah, pero. Permítame, teacher. Uh-huh. Yo perdí la, pero un compañero allí les tomó captura. No sé si pueden darlas al grupo. Vaya, aquí está. Tal vez se lo grabe. Yes. En la primera, so are le pusimos, pero era is. Era is, ¿verdad? Is, ajá, is porque está hablando de tu cousin? Primo o tu prima. En cualquier caso, sea él o ella, es una tercera persona singular. Ajá, is your cousin arriving. Sí. Uh-huh. Y la okay. Otra, we. Y la que nos salió mal, we are, era ahí, ¿verdad? We are, ajá, porque es present continuous, no es will, no estamos con will, solo con presente continuo. Y de hecho, ah, tendría que poner be, después si quiero usar ing, will be, si quisieras usar ing. Uh-huh. Es que sí, tenemos ahí dudas con eso, pero como... No, acuérdense estamos... que el verbo que está ahí es meet, so we will... no, porque mm-hmm. Es presente continuo lo que estamos practicando. We are. Exactamente. We are y el verbo que está ahí, meeting. We es que are meeting. Ya lo habíamos, ya lo habíamos puesto we are, pero como ahí surgieron dudas, decidimos cambiarlo a we will. Pero teníamos la noción que era we are. Uh-huh. We are era correcto. Uh-huh. Y la que nos salió mal. Y con la que tengo dudas es en la de no, he is not living. He is not living. Ok, esa. Ok, so eran tres supuestamente malas, pero la nota que les dio me imagino fue 8. Sí, porque Yancy, ocho. Bueno, Yancy nos estaba compartiendo. Uh-huh. Ok, le dio 8. 8 de 10. Uh-huh. Pero ocho en las diez. Últimas, teacher. En la número 9 es que pareciera ser, las dos nos aparecen malas. No, solo es el colorcito que por alguna razón se las pone así, pero no se las tomó como malas. Si les dijo 8 como nota, es porque sí, solamente la 1 y en la que pusieron Will, solo esas dos. I have a question for the night. In this world, studying, tenemos que poner siempre la Y. Sí. ¿Siempre? Sí, esa no se le quita. Ah, es que quitamos la Y y quizás por eso no salió mala. A lo mejor sí, fue spelling. Uh-huh. Any other question? Studying. Uh-huh. Any other question? Okay. If there are no more questions, we will check attendance and then we will continue with the rest for be going to. So let me get ready and well, something's going on here. Okay, let me report this.
Give me just one second. Okay, algo pasó aquí. Me imagino cómo esta es una carpeta compartida. Voy a reportar algo por acá. Oh, wow. So, coordinator for this one is, I think it's Flor, Paola. Ustedes se comunican siempre con Paola, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Por aquí anda. Teacher, una compañera escribió en el chat. Okay, ahorita solo déjenme voy a tomar una. Okay, ¿quién escribió en el chat? Ahorita veo. Oh, Elvira. Okay, gracias Elvira. Ahorita solo voy a tomar los participantes porque necesito revisar algo en el. Uy, pero me salen dos. Déjenme. Bueno, ahorita. Y apaguen los micrófonos porque no se les entiende, teacher. Okay. Ahorita es que veo hay algo en la lista como que si tiene una alteración ahí, no me aparecen todos. No sé si por accidente alguien alteró, pero ahorita lo estoy reportando y voy a tomar la asistencia de los 21 con un screenshot para que ellos puedan arreglar esto el día de mañana, porque si el Excel me sale, me faltan muchos, como que le borraron unas líneas. Entonces, no sé. Y como es una carpeta compartida, no sé quién habrá modificado ahí. Tendrán que ver cómo lo recuperan. Así es que solo le voy a tomar un screenshot aquí. José Daniel, José Fernando. Angélica, Joana. Para que quede el registro de que esto estaban conectados. So. Voy a procurarte que se vea la hora también y la fecha. Así no va a quedar duda, ¿verdad? Mm.
Okay, aquí me aparecen ya. Okay. Bueno, chicos, ya lo reporté y pues con un screenshot de lo del listado de los que están conectados, eso lo que he mandado ahorita a Paola para como reporte de asistencia, porque si solo me aparecen menos de la mitad en el file que completamos, pero bueno, ahí queda ya. Ojalá puedan resolver eso mañana. No sé quién habrá hecho eso. Bueno, ok. Let's continue then. Let me share my screen so that we can continue. All right, ya hicimos el review. Acuérdense siempre la estructura, ¿verdad? Cuando sea presente continuo, como estábamos discutiéndolo, siempre va acompañado del verbo to be más el verbo principal con ing, ¿verdad? So, con el going to es diferente, porque en este caso, si vamos a hacer una oración afirmativa, pues va el sujeto, una forma del verbo to be que corresponda según el sujeto, am, is, or are, luego going to, así como se vea completito, y luego el verbo en infinitivo. Aquí no agregamos ing. Y luego el complemento. Para negativa solo agregamos not antes de going to y la estructura pues se mantiene así. Acuérdense que el verbo pues no lleva ing en este caso. So, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la estructura del be going to. Teacher, I have a question. Uh-huh. ¿Verdad que no se pone ing porque ya está en going to? No se pone ing porque no es presente continuo. Es una forma de expresar futuro que se llama be going to. Son dos estructuras, dos tiempos gramaticales diferentes. Tienen el mismo fin, expresar futuro con algunas diferencias, ¿verdad? Que si voy a expresar futuro con presente continuo, tengo que agregar la time expression, tengo que agregarle una expresión de tiempo, porque como ya les había dicho al principio, si solo digo I am cooking, pero ustedes dicen no está cocinando, está dando la clase. Eso es presente continuo. I am cooking, estoy cocinando. Pero el presente continuo también se utiliza para futuro, nada más que tengo que agregarle la expresión de tiempo. Si estoy expresando futuro con este tiempo, para que esté claro que no estoy hablando de algo que estoy haciendo ahorita, sino que algo que voy a hacer. ¿Cuándo lo voy a hacer? I am cooking on Saturday. Okay. Cocinaré el sábado. So, ahí ya es futuro. También se puede hacer con el going to. Pero ahí yo digo, I am going to cook. Okay. I am going to cook on Saturday. Puedo agregarlo como complemento o como información adicional. Pero sí son dos estructuras diferentes. Una lleva el ing, el otro lleva el verbo, como dice ahí, infinitivo. Is there any other question? No, teacher. No, teacher. Uh-huh. It's clear, teacher. Ok, if it is clear, el siguiente ejercicio en este van a usar las dos estructuras. En la parte A están todas las preguntas y en esta vamos a usar presente continuo utilizado como futuro. Y las respuestas en la parte B, esas van a ir con el be going to. Ok. Lo vamos a hacer en la sección principal. Le puede dar tiempo para que lo completen. Recuerden que la parte A
presente continuo. Y la parte B, ahí van a usar going to, be going to. Miss nos iba a meter a grupos. No, aquí en la principal dijo que íbamos a trabajar todos. Ok. Correcto.
finish, teacher. Has everybody finished or you need more time? Yes. No, finish, teacher. Need more time, teacher. Finish. Doing good. Okay, let's listen a volunteer for number one in column A. Me, teacher. Me, teacher. Yancy? What are you doing? Yancy? What are you doing tonight? Would you like to go out? Excellent, that is correct. What are you doing tonight? Would you like to go out? Number two? Yes, teacher. Thank you, Nidia. Are you doing anything on Friday? Do you want to see a movie? Excellent, correct. Number three, volunteer? Me, teacher. Thank you, Joanna. We are having friends over for a barbecue on Sunday. Would you and your parents like to come? Excellent. We are having. Excellent. And number four, volunteer? Me, teacher. Me, teacher. Edson? Are you staying in town next weekend? Do you want to go for... hi. All right, excellent. Thank you so much. That is correct. Part B, letter A, volunteer. Me, teacher. Thank you, Ruth. Yes. I am going to be here on Saturday, but not Sunday. Let's try and try. And go on Saturday. Excellent. Thank you so much, Ruth. That is correct. I am going to be here. Excellent. B, volunteer. Me? Thank Me? You. Okay. Well, my father is going to visit my brother at college, but my mother and I am at home. We love to come. Okay, pretty good. Just one detail in this part, but my mother and I. I'm going to stay. No, home. It's not. It's are. Ahí tiene que usarse are porque estoy hablando de mi mamá y yo. Entonces eso nos convierte en nosotras. Somos dos, mi mamá y yo. Entonces se utilizaría are. My mother and I are going to be home. Okay. Excellent. Thank you so much, Alejandro. Let's continue with letter C. Sorry, I can't. Joanna? Sorry, I can't. I am going to work. Overtime tonight. Oh, sorry. See you. Dear Sia, sorry, I can't. I am going to work overtime tonight. How about you? How about tomorrow night? Excellent. Thank you so much, Angelica. Do you have D? Can we go to a late show? I am going to stay at the office till 7. Excellent. Thank you so much, Angelica. I'm going to stay. Excellent. Pretty good. So I see that that was kind of easy now. Estuvo un poco más fácil ahora, ¿verdad? Ya separando las estructuras. So you did it excellent.
Now, we have this vocabulary in the word power about leisure activities. Do you know what leisure means? Leisure? No? Yes? No. Leisure. Okay, leisure activities. Leisure. Uh-huh. So leisure es como lo que es en tiempo de ocio. Tiempo libre, tiempo de ocio, leisure. Leisure activities. That means. So for leisure activities vocabulary, we have a barbecue, baseball game, beach party, bicycle race, birthday party, dance performance, picnic, play, rock concert, singing contest, tennis match, and volleyball tournament. Now, these activities, we are going to divide them into three categories: spectator sports, friendly gatherings, and live performances. Questions with the vocabulary? No? Teacher, what is rock or concert? Rock concert, un concierto de rock. Rock concert, concierto de rock. Any other question? Dance performance. Un dance performance es un como un baile pero puesto en escena. Thank you. Coreografía, right? Singing contest es un concurso es contest, concurso de canto. Singing contest, concurso de canto. Any other? Y volleyball tournament, el torneo de voleibol. Torneo de voleibol. Okay. Now, which category is barbecue from? Is a spectator sport, friendly gathering, or live performance? Friendly gatherings. Yes, friendly gatherings. Baseball game? Spectator sport. A beach party? Friendly gatherings. Friendly gatherings. Bicycle race? Spectator sports. Birthday party? Friendly gathering. Dance performance? Live performance. Live performance. Live performance. A picnic? Friendly gathering. Play? Live performance. A rock concert? Live performance. A singing contest? Live performance. And now, tennis match? Spectator sports. Correct. Spectator sport. Volleyball tournament. A spectator sport. Okay. Now, well, that would be it for today. Mañana vamos a terminar ya lo que es
el módulo, so be ready, be on time, and if you need more exercise practice, let me know and I can prepare something real quick. So thank you so much for sharing and for participating, and see you tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.